De relación social. Se conocían desde tiempo atrás, había fuertes lazos sociales, nadie se sentía con esa soledad no deseada de la que tanto se ha hablado hoy, y ese efecto es el que queremos que toda Euskadi, algunos que somos de Getxo tenemos igual un poco más de suerte en ese amplísimo desarrollo de la sociedad civil y de los grupos de voluntariado, pero todo Euskadi destaca, y nos lo dicen corresponsales de la plataforma EITZ Europea, donde participamos, o de UDP, la Unión de Pensión Democrática de Pensionistas a nivel del Estado, donde también colaboramos, tenemos ese efecto que tenemos que tratar de cultivarlo en previsión también de etapas tan difíciles como esta que nos está tocando vivir y que probablemente de una u otra manera, digamos, habrá retos de esta dimensión o mayor a la que habremos de enfrentarnos. Muchas gracias en nombre de este equipo y estamos a vuestra disposición. Gracias a los organizadores, al grupo Correo, por esta oportunidad. Gracias, José. La verdad es que a mí me ha encantado, me imagino que todos los que nos están viendo por streaming también. Hay que agradecer a Miquel Aguirre Gaviria, a Nerea Dorrosoro y a Jaime Castesana, pues porque a mí me ha gustado mucho. Se ha cogido a la media de edad, está muy bien, claro. Eso sería fenómeno ahora mismo, Me ha rejuvenecido la mitad. Pues, claro, aunque fuera un poquito más la cosa. Pero a mí me ha gustado ese paralelismo, porque ha tenido un momento que a mí me ha venido a la mente como que el presente de Nagusia, que representa nuestro pasado, que luchó por dejar una mejor sociedad al presente de los jóvenes, y ellos son el futuro que nos están solucionando la vida, o nos lo van a solucionar los mayores, con proyectos tan bonitos como el de Nerea Kerr, como el proyecto de para voces disfónicas que nos ha presentado Jaime. Muchísimas gracias, tenéis muchísimo talento, sois muy amables, gracias. Gracias, Agustín. Bueno, y vamos a ir ahora con la última de las ponencias. Podríamos titular la vida aquí con nosotros, podríamos algo así. Pero bien, va. Con el tiempo libre. Sí, qué divertido. Ahora nos vamos a ocupar con esta. Bajamos, ¿no? Nos van a desmicrofonar. Deberías hablar muy rápido, como bien que me contabas más despacio.